Amigas y amigos, miren, en el bolsillo andaba trayendo estas pilas en desuso, son varias, de hecho, son las que me cabían en el bolsillo porque tengo más, por dos razones, porque una, es necesario buscar un lugar donde acopiar estas pilas en desuso porque hay que cuidar el planeta, pero segundo y lo más importante, es que yo creo que las pilas simbolizan algo, simbolizan energía, y la energía está relacionada con la intensidad. De eso es lo que quiero hablar con todos ustedes en el capítulo 32 del Mirando la Colmena. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados en estos últimos tiempos a creer que es una virtud ocupar menos energía. Estamos autoconvencidos que ocupar nuestra energía corporal en algo no es un buen síntoma si es que se puede ocupar un poquito menos de energía o si la podemos delegar. Es increíble. Cuando yo era niño, se acostumbraban a hablar de la ley del mínimo esfuerzo. Y yo creo que la ley del mínimo esfuerzo sería una ley muy drástica en estos momentos, porque yo creo que hoy día existe la ley del nulo esfuerzo. Algo pasa con nuestra intensidad, algo pasa con nuestra capacidad de satisfacción primero, pareciera que no nos conformamos con nada, y a la vez parece que no estamos dispuestos a ocupar nuestras energías en cosas importantes. Yo sé, en estos momentos hay miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo que están en día puesta y que están haciendo esfuerzos. Pero también sé que por cada persona que está haciendo esfuerzo hay dos o tres que están descansando, no en el sentido de que no estén haciendo nada, sino que lo están haciendo con muy pocas pilas, con muy poca energía. Y eso tiene que ver con la motivación, y ahí hay un problema grande para el ser humano. Me acostumbro a darme cuenta que cada vez que salgo a la calle me encuentro con gente que está bastante apagada, viviendo una excesiva neutralidad, mucha opacidad, y personas grises, personas que no conocen el destello. Y ayer, sin ir más lejos, envié un correo electrónico a un gran amigo, a mi gran amigo que es diseñador de mis libros, y le mandé el original de mi última producción literaria. Y yo andaba todo el día ansioso por mandar ese correo, y luego de mandar ese correo seguí con una alta dosis de energía, y claro, Era entendible porque era una gran tarea, era un gran día. Y realmente pensé que hoy tal vez iba a andar con energías un poquito más bajas, porque ayer era el día del envío de ese correo, y me doy cuenta que hoy día estoy exactamente con las mismas energías, o incluso un poco más de energías de las de ayer, y tal vez mañana también se pronostique una alta dosis de energía. Y esa es mi invitación, a ocupar la energía que nos brindan los alimentos, los rayos solares, el oxígeno, las buenas juntas con los amigos. Y yo creo que ahí hay un tema muy pendiente para todos nosotros, que es utilizar el máximo de energías. Después de un cafecito con azúcar o cualquier otra cosa que ustedes estén pensando en estos momentos, luego accionar, ocupar la sinergia, ocupar este mundo que vive de energías, y que nosotros podemos ser un dínamo importante en todo. Me preocupa saber que hay mucha gente que se quedó abajo, que se quedó ahí esperando que los llamen, que les digan su nombre completo, que les revisen sus papeles para saber si está todo en orden.
Y yo creo que en esto de las energías, en esto de las altas energías y la intensidad, lo que se necesita es que te sientas llamado por la vida y no llamado por tu nombre completo. Que sientas que la invitación se te hizo al momento de nacer y que no es necesario que la invitación te la hagan diariamente. Y lo mejor, que la mejor invitación es la que tú mismo te haces para subir la intensidad. Realmente es preocupante darnos cuenta que las energías a veces están un poquito bajas y que pareciera ser que eso está siendo aplaudido por un sistema que te dice, bueno, si no encuentras el control remoto del televisor, bueno, busca el control remoto del control remoto o algo así, que te está diciendo que todo tiene que ser fácil, que todo tiene que ser inmediato y que siempre lo principal es que no ocupes tus energías. Y esto me hizo recordar una publicidad de un concurso de azar que existe en Chile, estos concursos que dan millones y millones y millones de pesos a quienes se los ganan. Y estaban mostrando en la publicidad a quién se había ganado supuestamente el premio y qué es lo que estaba haciendo esta persona después de transformarse en millonario por un juego de azar. Estaba durmiendo en una hamaca. Es decir, luego de que tienes todos los recursos como para hacer miles de cosas, la publicidad te mostraba que el acto siguiente, ganarte un premio importante de azar, era dormir en una hamaca. Y yo decía, lo que yo podría hacer en estos casos es contratar a alguien para que durmiera en una hamaca mientras yo salgo a hacer todo lo demás, porque encontraba increíble que se pudiera pensar que se puede dormir y descansar en una hamaca si uno recién comienza a tener los recursos para hacer miles de sueños. Las intensidades, esto nuestro, que cuando yo veo al ser humano y me doy cuenta de su tremenda capacidad biológica y tremenda capacidad física y, e intelectual e espiritual, me doy cuenta de que queremos trabajar con lo mínimo. Ojalá que no tengamos que trabajar. Ojalá que nos permitan descansar una vez más. Y la verdad es que yo siento que es todo lo contrario. Siento que tenemos que ser como las abejas de la colmena. Siento que tenemos que proponer algo más. En otro momento ya descansaremos, pero yo creo que el momento de ahora es con una al máximo. Especialmente porque nuestros padres y nuestros abuelos ya trabajaron mucho y nosotros tenemos que trabajar para dejar sus nombres bien puestos también. Y también porque los desafíos y las cosas importantes necesitan procesos y necesitan trabajo. Así que ahora, terminando esta conversación con ustedes, iré por las pilas que yo necesito, es decir, un buen café, un buen libro para leer y el abrazo de algunos de mis amigos. A propósito de amigos, quería mandar algunos saludos a gente que siempre está ahí frente al Mirando la Colmena, a Key Salinas, a un nuevo amigo que se llama Elvis Soto, también saludar a Marco Iacobelli y bueno, tantos más que siempre están ahí en el Mirando la Colmena. Hoy día he tenido un ataque de horas porque me han dicho las horas por todos los mecanismos posibles. Y en especial, antes de despedirme, quería agradecerle a todos los que están siempre mirando la colmena y en especial a alguien que no parpadea para seguir mirándola. Me refiero a Javier, que está ahí atrás de toda esta maquinaria maravillosa llamada el 3 de Conce. Nos vemos en el 33 del Mirando la Colmena. Un abrazo infinito para todos.